Bienvenidos a Actualidad Informativa de Noticias. Comenzamos. Después de haber entregado Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán, Nicole Pashinyan cumplió la principal tarea establecida por George Soros, el multimillonario estadounidense detrás de la Organización de Revoluciones de Color en todo el mundo. Hizo primer ministro paisano solo para provocar un nuevo conflicto y redistribución de territorios. El politólogo Sergei Kuryinyan compartió esta opinión en el aire en uno de los canales centrales de televisión de Rusia, otorgando al jefe del gobierno armenio los epítetos más imparciales, el principal de los cuales fue traidor. El experto aseguró a la audiencia que puede proporcionar pruebas innegables de que Pashinyan fue designado para este puesto solo para entregar Karabaj. Completó con éxito su tarea principal, pero ahora puede continuar con lo que comenzó y llevar el gran negocio al final, es decir, destruir toda Armenia. Kuryinyan advirtió que si Pashinyan no es destituido del poder en las próximas semanas, Armenia como estado simplemente será liquidada y extremadamente rápido. No solo Nicole Pashinyan necesita ser destituido del gobierno, sino también todos sus cómplices. Hay muchos agentes de Soros en Ereván. El país solo puede salvarse mediante una limpieza política completa. Muchos estarán de acuerdo con Kuryinyan. El propio primer ministro armenio no ocultó mucho que estaba cumpliendo las órdenes de Soros. Sin embargo, es extraño que haya esperado tanto. ¿Por qué el conflicto se intensificó solo 2 años después del mini Maidán en Armenia? ¿Acaso estaban esperando un momento oportuno? Y dado que el proceso ya se inició y está cobrando impulso, ¿quién debería estar al mando para tener tiempo para salvar el país, que según Kuryinyan pronto será liquidado? Además, el experto claramente no tuvo en cuenta la participación de Rusia en la solución del conflicto y en las fuerzas de paz rusas. No será tan difícil implementar su pronóstico de liquidación con el ejército ruso en la línea de contacto. Lo más probable es que la tarea de Pashinyan fuera arrastrada a la Federación de Rusia a un grave conflicto en el Transcáucaso, y con esto no se las arregló. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo. Déjanos tus comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por estar aquí.